Este es un momento sumamente interesante y grato en la gestión del gobierno de transición y emergencia. Esta es una demostración que se puede trabajar juntos con el sector privado a través de las asociaciones público-privadas para ayudar a resolver el problema de agua y saneamiento en todo el país. En esta oportunidad, Provisur está en condiciones de brindar, y actualmente lo está haciendo ya, el servicio de agua potable las 24 horas del día a más de 20.000 ciudadanos en los distritos de San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María y del Mar. Como sabemos, nuestra costa es mayormente desértica. Tiene algunos ríos que vienen muy rápidamente en algunas épocas del año y que hacen bastante difícil hacer uso de ellos sin usar el ingenio, la tecnología y la capacidad de acción que, por ejemplo, mostraron los antiguos peruanos. En la actualidad, lo que estamos haciendo con este primer proyecto de asociación pública-privada de Provisur es desalinizar el agua de mar. Esta es una tecnología bastante conocida hace algún tiempo, ha habido varios diferentes métodos, pero hasta hace algunos años era bastante costosa, muy, muy costosa y difícil de utilizar. A través del tiempo, los procedimientos tecnológicos para desalinizar el agua han ido aumentando en eficiencia y ahora están al alcance de la mayoría de ciudades que tienen situaciones como la nuestra en toda la costa. Este es el primer proyecto que considera un sistema integral de dotación de agua potable y tratamiento de aguas residuales a una misma población. ¿Qué significa esto? Que la planta de Provisur hace dos trabajos simultáneamente. Por un lado, desaliniza y hace potable el agua proveniente del mar. Y por otro lado, recoge las aguas residuales de toda la zona de influencia, la trata, la filtra y permite usarla para el regadío, lo que se llama aguas grises, en regadíos y otras actividades que no requieren el grado de pureza que requerimos los seres humanos para consumir agua potable. Pasamos ya en todo Lima Metropolitana de alrededor de 90% o un poco más de servicios de agua potable y saneamiento. Pero como todos sabemos, Lima es una mega metrópolis muy grande y ese porcentaje que nos queda por suplir de agua potable y servicios de tratamiento de aguas residuales es bastante importante. Por esta razón, como dijo la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo que hicimos desde el primer momento que llegamos, el 17 de noviembre de 2020, es examinar en los diferentes ministerios qué proyectos se habían quedado trabados, qué proyectos les faltaba una pequeña cantidad de inversión, qué proyectos les faltaba algunos trámites para poder empezar a funcionar. Y de esta manera hemos podido destrabar desde trabajos de ingeniería y construcción de puentes y carreteras, hemos podido habilitar hospitales que estaban al 97, 98% de construcción, pero estaban detenidos por varios meses porque no se pudo completar ese pequeño porcentaje. Por lo tanto, además de destrabar proyectos, como lo ha mencionado, y he tenido la oportunidad de estar juntos en Puno, hemos estado juntos en Tacna y en otros lugares en los cuales hemos visto cómo se ha puesto en práctica rápidamente algunos proyectos que tenían meses y hasta años detenidos. Pero no solamente hemos puesto en práctica aquellos proyectos que estaban a punto. Como dijo la señora ministra Solángel, estamos dejando una cartera de proyectos ya prácticamente listos y muchos de ellos no solamente listos, sino financiados. Estamos en este momento culminando la preparación del primer anteproyecto del presupuesto para el año 2022 que entregaremos en unas semanas al próximo gobierno y serán ellos que tendrán que tomar algunas decisiones sobre las prioridades. Por ejemplo, tenemos las obras de ampliación
de los sistemas de agua potable y de alcantarillado en las partes altas de Huaycán 2, que involucra alrededor de 131 millones de soles y beneficiará a 36 mil habitantes. Tenemos también el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Puente Piedra, un distrito que lo necesita. Y para este fin estamos destinando una inversión de 72 millones de soles que beneficiará a 55 mil habitantes. También hay estudios ya bastante avanzados. Estamos complementando y actualizando el estudio definitivo de mejoramiento del sistema de agua potable en el Cerro del Pino, en La Victoria. Esto costará aproximadamente unos 10 millones. En fin, podría seguirles dando una lista de proyectos que se van a dejar listos, no solamente en Lima Metropolitana, sino en diversas regiones de nuestro país que asegurarán el agua y los servicios de desagüe y tratamiento de aguas residuales en todo el país. Quizá el último que quisiera mencionar es el trabajo de SEDAPAL, que está a punto de suscribir el contrato para el proyecto de Nueva Rinconada, que va a ayudar a los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, que tienen una población muy grande y requerirá una inversión a lo largo de varios años de 1.200 millones de soles. De esta manera, estamos tratando de cerrar esa enorme brecha que tiene la mayoría de nuestro país en términos de provisión de agua y desagüe. Además de estos trabajos, lo que hemos hecho también, gracias a la iniciativa de la señora ministra, ha sido ayudar a financiar algunos proyectos importantes. Por ejemplo, entre enero y junio del presente año se ha entregado el bono Mi Vivienda Verde, que ha logrado apoyar y subsidiar a las personas que quieren acceder a viviendas y alcanzó las cifras más altas en estos pocos meses en comparación con el funcionamiento que tuvo durante años anteriores. Es así que se ha logrado financiar, la cifra exacta es 3.616 subsidios a las personas que adquirieron una vivienda ecoamigable y que llevó a traducirse en un desembolso superior a los 18 millones de soles. Este bono, Mi Vivienda Verde, consiste en 5.100 soles de subsidio que se aplica a la cuota inicial de un inmueble ecosostenible, de acuerdo a los criterios que define el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y el nuevo crédito Mi Vivienda es el que permite acceder a este subsidio en la cuota inicial. Y esto, unido a la idea de viviendas verdes, viviendas ecológicamente sostenibles, son aquellas que ayudan a reducir el consumo de agua y de luz. De esta forma, simplemente quería dejar constancia a las pocas semanas que dejemos el gobierno, que durante estos meses que hemos estado a cargo del gobierno de transición y emergencia, además de aquellas prioridades derivadas del combate a la pandemia, con vacunas, con vacunación, quintuplicando la oferta de oxígeno, duplicando el número de camas UCI, además de todas esas actividades que se han centrado principalmente en la pandemia, seguimos trabajando en el sector vivienda, construcción y saneamiento, así como lo venimos haciendo en todos los otros sectores de la administración del gobierno de transición y emergencia. Es muy importante que en momentos tan difíciles como los que tenemos ahora debido a los desafíos de la pandemia, que exige lavado de manos continuo, sigamos poniendo énfasis en los proyectos de agua y saneamiento que son salud y son vida. Yo apostemos por esfuerzos como el que hemos visto aquí, que combina la inversión privada con el sector público a través de las asociaciones públicas y privadas y que da un beneficio a quienes lo necesitan en estas zonas como esta, que como dije anteriormente, durante todo el año albergan alrededor de 20.000 personas,
pero en épocas de verano esto se quintuplica y llegan a 100.000. Las instalaciones de esta planta están diseñadas de tal manera de poder atender sin problemas estos picos de demanda que se producen en los meses de verano. Señores y señoras, muchísimas gracias. Esta es una demostración más de lo que es posible hacer en un gobierno honesto, eficaz, eficiente, que piensa en los problemas de la ciudadanía, y estamos seguros que los gobiernos en el futuro continuarán esta importante labor. Muchísimas gracias.